river broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning?
estamos hablando de actores, cómo fue el pasado, que no tenían absolutamente nada y en qué trabajaban, ¿no? Ya arrancamos con Tom Cruise, pasamos con Sylvester Stallone. El segundo apellido es Gasso, Stallone Gasso. Vámonos ahora con Charlize Theron. Esta preciosura, porque de verdad es una mujer muy guapa, muy atractiva, pero tuvo una infancia terrible. Aquí viene esta parte, es fuertísima, ¿no? Ya le he comentado en otros capítulos del aullido. Y lo terrible es que le dejó unas secuelas psicológicas. Eso es importante entender, ¿no? Que el pasado es lo que te convierte en quien eres en el presente, ¿no? Y por eso los papás, y por eso a las mamás, y por el día de la madre, y todo, deben tener mucho cuidado, porque a los chamos les vas criando. Y a ver, yo entiendo, o sea, yo con mi Yanquito Javier entiendo que bestia, que a veces me saca de quicio y le agarro de los pelos al... Y le digo, te digo que te cuides aquí. Y el man así... Mi perro, no, por si acaso. Y le digo, no, qué bruto, ¿no? Pero claro, o sea, un niño es muy, muy diferente la cosa. Muy diferente. Bueno, imagínate esto, ¿no? Hablamos de Charlize Theron. Los papás de Charlize Theron, terribles, se peleaban con muchísima frecuencia. Y finalmente su madre, en una de estas peleas, termina disparándole a su padre y asesinándole. Delante... No, esto es lo terrible, ¿no? Termina pasando esto delante de Charlize Theron. ¿Te imaginas? Cuando era tan solo una niña. Su padre, lastimosamente, era alcohólico y les hacía realmente la vida imposible a Charlize Theron y a su madre. Entonces llegó a intentar a abusar incluso de Charlize Theron. Date cuenta cómo es de terrible la historia, ¿no? Y después de una lesión no le permite continuar con la danza. Y esto es lo más loco, ¿no? Es un golpe de suerte allá en Los Ángeles, donde llegó sin un real en el bolsillo. Consiguió que un agente de talentos le sacara de los problemas económicos que estaba sumida, convirtiéndola en Charlize Theron, la actriz que actualmente es una de las más reconocidas del mundo de la actuación y de Hollywood. ¡Ahí está! Y se me acaba de ocurrir un tema, ¡Aguanten! Que aquí es misión imposible acordarme esto. Agentes que llevaron a la fama a los actores. Agentes que lograron llevar a la fama a sus representados. Ese es el tema que quiero topar, veamos. No. Agentes, a ver, ¿cómo será? Agentes, los mejores managers de la historia, eso va a poner. Los mejores managers de la historia. Ahí va. De las grandes ligas, los últimos grandes, de Hollywood. Porque hay una historia increíble, que es la de Jim Carrey. Eso. Hay una historia muy, muy buena, que es la de Jim Carrey. Y entonces, el manager de Jim Carrey le había ofrecido, Jim Carrey le había dicho, ¿sabes qué? Yo no trabajo con managers, a mí no me vengas con cosas. Esto siempre se te roban la plata y demás. Si vos me consigues $500,000 en mi próximo papel, yo te contrato. El man le consiguió como 5 millones, algo así. Y la de Don Johnson es igualita. Así que déjame buscar bien, ¿ok? Mientras tanto ya regresamos. Ya venimos, esto es el aullido. Qué linda esa música, ¿no? Clásica.
wish I could overdose. You said stop playing it safe, girl, I wanna see you lose control. Just like nicotine, heroin, morphine, suddenly I'm a fiend and you're all I need, all I need. Yeah, yeah, all I need is you, babe. And I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're the babe. Just by hitting you, I know I'll never be the same. It's you, babe. Del espacio publicitario. Los famosos, los tradicionales, los relojes del abuelo, Howard Miller, varios modelos, varios diseños, 25% menos de su valor normal. Venga, visite Ricky, los almacenes con corazón. Porque tú lo pediste. Volvieron los Spicy Chicken McNuggets de McDonald's. Tus clásicos McNuggets con el toque perfecto de picante. Disfrútalos con tu salsa preferida. Honey Mustard, Barbecue, Agridulce y Spicy Búfalo. ¡Ven ya! ¡Te esperamos! Voy a extrañarte todo el este viernes. Siento lo que siento mal. Andrés Cepeda. Para un concierto totalmente romántico y lleno de sentimiento. Te voy a y sus invitados especiales, Pamela Cortés, dice la gente que el tiempo, Sergio Sacoto y Daniel Betancourt, seductora de verdad. Quito, viernes 13 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 20 horas. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Supercines, 10 meses, sin intereses, con tarjetas, Produbanco. Por el auspicio de Vértigo, Rupto, Pícaro, Resto Grill, Aseguradora del Sur y JW Marriott Quito. Andrés Cepeda te lo trae. Top Shows. Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar. Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo. Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000 y pícaro.es. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Prestigio, importancia, cosmopolitismo, diversión. La rutina de siempre puede hacer que dejes la chispa de un lado. Y entonces, ¿qué mejor forma de combatirlo? Club 155, el club de caballeros más exclusivo y mejor ventilado del país. Reservas 0998906090. Facebook e Instagram, Club 155, Logroño 155, Capital, Quito.
Toma uno, grabando. ¿Te encanta la radio y te gustaría conducir programas en vivo? ¿O conduces ya un programa de radio y deseas tener herramientas 100% prácticas que te lleven a un mejor nivel? Somos Giselle Jácome y Jimena Celi, conductores de radio con más de 30 años de experiencia. Y hemos preparado para ti un taller completo en el que conocerás técnicas y secretos sobre la locución en vivo. Y en el medio que más pasión genera, la radio. La radio en vivo, 14 y 15 de mayo. Infórmate más al 0998-247-323. Ecuador será parte del World Tour 2022. Ruge, del mejor y más reconocido conferencista de habla hispana, Daniel Javid. Quito, 22 de septiembre, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Una conferencia interactiva, dinámica, enérgica, profunda, que apunta a transformar, edificar y comprender el valor de nosotros mismos. Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco desde este lunes 9 de mayo. Daniel Javid ruge. Te lo trae Top Show. Final del espacio publicitario. Me muevo con mi hablando de Jim Carrey, les tengo esta noticiota, ¿no? Que dice Jim Carrey abandonaría la actuación tras la secuela de Sonic. Entonces, aquí dice que lo que había afirmado Jim Carrey es que dice me retiro. En una entrevista que le habían hecho. A menos que surja el proyecto soñado e ideal, el protagonista de Ace Ventura, que es Jim Carrey. Ni más, se acabó. Chao. Se fue. No tiene más intenciones.
me retiro y lo digo en serio, había dicho, ¿no? A sus 60 años, la estrella de Mentiroso Mentiroso, Ace Ventura, iba a volver a repetir Mentiroso Mentiroso, Todopoderoso, bueno, un montón de películas increíbles. Ha dicho lo siguiente. A ver, ¿cómo es esto? Simplemente, si es que el universo me trae a mi vida un guión escrito pero con tinta dorada, así había dicho, ¿no? Y que le digan y que le garanticen que es muy importante que la gente lo vea, ahí el man vuelve, pero caso contrario no. Y eso es un llamado al resto del planeta, ¿me entiendes? Si es que yo digo, Jim Carrey, oye, loco, tengo un guión, quiero que lo leas y quiero que me digas si te interesa. Y el man dice, ¿sabes qué? Esto sí, esto va a despertar la... Esto va a despertar la conciencia de la gente. El man acepta. Raro, ¿no? Raro. Extraño, de verdad. El man había dicho, así, tal cual, así podría hacerlo, pero lo cierto es que me estoy tomando este descanso en serio. Eso fue lo que dijo. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque siempre están, obviamente, el man está en un nuevito para la carrera. Pero es una decisión inteligente retirarse. Especialmente porque el man ha tenido mucho tema del despertar, ¿no? Del despertar. Pero bueno, regresemos a lo anterior, regresemos a lo nuestro, por favor, vámonos. Estábamos hablando de esos actores de Hollywood que les haya pasado cosas. Estamos en Charlize Theron y vamos con Leonardo DiCaprio. Así le digo yo, DiCaprio. Leonardo DiCaprio, por favor, permítanme. Pero vamos con una musiquita, una cancioncita y ya regresamos.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
ok, Leonardo DiCaprio, por favor, pónganle atención. De niño, este man vivió en la pobreza, terrible, terrible, rodeado de drogas, de pandillas, de muerte. Él vivió en los suburbios, en uno de los suburbios de Los Ángeles, donde había crimen, adicción, drogas, prostitución, por todo lado. Imagínate lo que dice Leonardo DiCaprio. Fui un niño muy pobre y tuve que ir a ver el otro lado del espectro. ¿Qué tal, ah? Eso dijo en una publicación. Y el man también reconoce que desde los 3 años vio a muchas personas de su entorno que se hicieron pedazos en las drogas. Y eso fue lo que le movió a no consumir drogas nunca. ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Qué loco! ¡No! ¡Qué loco! Él es de Leonardo DiCaprio, señores y señores. Bienvenido al programa, por favor, Leonardito. Hi, hello. Ya regresamos, ya venimos. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging the doors. The way it is, eternity, yeah. The day will dawn, oh, sanity. Is this kind of magic? It's a kind of magic. We'll be right back.
hasta aquí nomás llegamos. Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes. Hasta luego, nos vemos. Ya vamos, vamos. Levántate, Yanko. ¿Aló? ¿Aló? ¡Uy! Perdón. Bueno, es que sí. Me queda todavía Kate Winslet. Me queda Naomi Watts y Halle Berry. También son historias increíbles, pero les dejo para mañana porque tenemos una semana larga. Y ya sabes, ¿no? Hay que hablar. Así que con eso me despido. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Gracias. De verdad, gracias. Nos vemos el día de mañana martes. Bueno, adiós.
del espacio público.